cobraría usted para hacer un puzzle de 2.000 piezas? ¿Cuánto cobraría? No sé. Pero supóngale que le digan, Cata, quiero que me haga un puzzle de 2.000 piezas. De 2.000 piezas, 150 pesos. ¿Nada más? Está loca usted. ¿Barato? Pero Cata, por favor. Yo por 150, yo lo hago como hobby, pero por 150 pesos no lo hago ni que me maten, porque no, si es un trabajo. Un trabajo tiene que ser bien pago. Primera etapa. La primera que junté. De color lila. Y acá está la segunda. Tengo tres juntas. Tres juntas. Qué lindo. Ay, acá de otro pedazo, una que hice dos. ¿Sí? Ya estás dominado. Ah, buenas tardes, señorita. Al fin di con ustedes. Ni siquiera figuraban en guía. Bueno, quiero saber si ustedes tienen este DVD con más espacio que 10 gigabytes. Bueno, discúlpeme, yo le quiero hacer una pregunta. ¿No tienen porque no tienen o no existen? Me decía que la vejez, que a él le encantaría vivir y vivir y vivir. Bueno, pero dígame. ¿Usted? Yo le digo, pero usted nunca ha pagado derecho de piso. Usted no se le murió la mujer, no se le murió ningún hijo. Cuando usted paga, empieza a pagar derechos de piso, es muy feo. Porque realmente llega un momento en que es muy caro el derecho de piso. Y usted, hay derecho de piso que no tiene ganas de pagarlo. Claro. Pero mire, a mí se me murió un hijo, yo no quiero vivir hasta los 140 años y enterrarlos a todos. Ay, no, por Dios. Un horror. Entonces, me dice, pero no. Pero usted no me diga que quiere morirse. No, le digo yo. Yo no le digo que yo quiera morirme. Yo estoy muy bien como estoy. Claro, por supuesto. Me divierto, juego el día entero, todo el resto. Pero lo que yo le estoy ponderando es el estado de muerta. Claro. Una cosa es estar en estado de muerta y otra cosa es tener que morir. Lea atentamente el manual, ya está. Mantenga la motosierra en perfectas condiciones de trabajo. Familiarícese con los mandos de la motosierra antes de intentar utilizarla. Pero, sobre todo, asegúrese que sabe parar la herramienta en caso de emergencia. ¡Cata! ¿Qué le pasó? ¿Quiere que le acepte las articulaciones? La, es de la rodilla, señora, que ando mal. Decía bárbaro eso, ¿eh? ¿Ah? Un poquito más. Es que no veo. Ahí está chorreando, ahí está cayendo, ¿eh? Sí, caer, sí lo veo caer. Pero no sé cuándo llena. ¿Cuánto le entra? ¿Qué sé yo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se va? Ahí está. Esto tiene que ser así. Sí. De este lado va adentro y los piquitos van para afuera. Los piquitos van para afuera. Bueno, está bien. Trataremos. Si corta, estuvo bien puesto.
fue asustadísimo a casa. Le digo, ¿qué le pasa, César? Dice, la señora, dice, esta mañana, dice, fui, dice, a apagar la luz, me asomé, miré por la ventana, dice, y no se movía. Y le digo, César, estaba durmiendo. No, pero yo, dice, me asusté. ¿Por qué? Le digo. Y me dice, porque no se movía. Y después, dice, vi que se movió, dice, me fui tranquilo. Él tiene pavura de que yo me muera. Sí, de encontrar a la muerta. Y después, y el otro día también fue. Ni que fuera tan fácil. Sí. El próximo presidente yo le voy a cortar la fotografía el día que asuma. ¡Ay! Porque esa cara de felicidad. Sí, después usted los ve cada vez más viejos. ¿Cómo envejece el político? Es vejez acelerada. A mí me fascina directamente. Que nos reíamos porque... Me fascina, ellos harán lo que quieran, pero lo pagan con vida. Yo, cuando quedé viuda, empecé a meterme en la cama con la radio. Ay, tan lindo. Y tan lindo. Es relajante. Y pero no me gusta fuerte, me gusta oír la radio bajito. Ay, qué bárbaro. Bueno, eso depende de la edad, Cata. Sí. El bajito o el no bajito. Porque a medida que va envejeciendo, la va poniendo más fuerte. Pero es una suerte perderle el oído. Para las cosas que a veces tiene que oír, sí, siempre se puede distraer. Yo no tengo problema ni siquiera con la vista. Porque después de todo me consuelo y digo, las arrugas que yo me veía mirándome al espejo si tuviera buena vista. Sí, es cierto. Por suerte, la naturaleza es sabia. Cuando me manda las arrugas, le saca la... le saca la vista. Yo lo miré y le dije, pero no vivir la vejez es lo más estúpido que yo conozco. Si la vejez es lo más lindo. No lo voy a creer. ¿Cómo que es lo más lindo? Y es lo más lindo. Uno tiene el tiempo que no tuvo nunca en la vida. Se levanta a la mañana y dice, ¿yo qué voy a hacer? Y si tiene ganas de leer, lee. Y si no tiene ganas de leer, y tiene ganas de hacer un rompecabezas, hace el rompecabezas. Claro. Y si quiere entrar en internet, entra en internet. Y tiene tiempo para aprender todo, tiene tiempo para gozar todo, y no necesita nada. Con los juguetes que hay hoy en día. Pero yo le digo sinceramente, si yo... A mí me preguntan, yo le digo que es la época más linda de mi vida. Chao, señora. Hasta luego. ¡Qué diversión! La pauta para empezar a concursar con 15 kilos, lo decía Romano. Más que deben haber Buenos Aires de tango, un par con el Toys, otro con el Diana de Buenos Aires tango, un espectáculo impresionante, allí en lo que tiene que ver el Centro Cultural. ¿Está dormida? Ah, bueno, escúchame una cosa. ¿Se quedó contento, César?